Good evening, students. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you today? Good evening, teacher. Very nice, teacher. Fine, thank you. Excellent. Vamos a dar un par de minutos para esperar mientras los compañeros se conectan. Okay. Okay, perfect. Okay, very nice. Ok, perfecto. Hoy sí vamos a iniciar. Recuerden al escuchar su nombre, el present, ¿verdad? Yes. Ok, very nice.
Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Okay. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Okay. Carlos Emilio Contreras Romero. Presente. Muy bien. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Okay. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Okay. Henry Alfredo Jaime Cubillas. Present. Okay. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Okay. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Okay. Juan José García Vargas. Present. Okay. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Okay. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Okay. Luis Javier Castillo. Luis Javier Castillo. Present. Okay. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Okay. Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Nelson René Guevara Castro. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. Present. Okay. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Patricia Idalia Enríquez Calderón. No. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Okay, ¿alguien que no haya mencionado? Nelson René Guevara, no, ¿verdad? Patricia Dalia tampoco. Ok. Muy bien, y ahí creo que todos ya los mencioné, ¿verdad? Ok, muy bien. Okay, students, very good. ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo estuvo nuestro fin de semana? Muy bien, teacher. Bastante relax. Relax. Okay, that's nice. Más o menos. Hola. Más o menos, con mucho calor. Ah, sí, no, pero por lo menos ha llovido un poco, que algo ha refrescado, ¿verdad? Sí, un poco. Ok, muy bien. Solo recordarles, ¿verdad?, que base de sugerencia por parte de siempre de Inglés Corporativo, nos han dicho nosotros y a ustedes, ¿verdad?, como estudiantes, que es necesario tener siempre la cámara encendida, ¿verdad?, por motivos de control de seguridad por parte de ellos y de INSAFOR. Ya que es algo que ellos les piden como requisito, ¿verdad? Porque ya se ha dado el caso, ya no pasa acá, ¿verdad?, pero se ha dado el caso de que se inscribe alguien en el curso, pero tal vez no directamente lo está recibiendo. Entonces, lo que ellos quieren asesorarse es que esté la persona correcta recibiendo el curso, ¿verdad? Así que yo les transmito el mensaje por base a sugerencia que ellos me dicen, ¿verdad?, que tengo que hacerles a ustedes. Ok. Muy bien, si podemos recordar un poco sobre lo que vimos la clase pasada, el viernes. Ajá. ¿Qué vimos el viernes? A ver si recordamos. Prácticamente era para aprender a formular interrogantes o preguntas. Eso prácticamente, ¿verdad? Preguntas de yes y no, ¿verdad? Y el alfabeto que
lo practicamos al final. Muy bien, y el alfabeto que lo practicamos al final, ¿verdad? Ok, excelente. Muy bien, ¿qué más vimos? Aparte de las preguntas, ¿cómo dijimos que utilizábamos una pregunta de yes y no? ¿Cómo la formulábamos? ¿Is she? ¿Is she? Ajá. Anteponiendo el verbo. Sí. ¿Cómo la formaríamos entonces? ¿Is she? ¿Qué más faltaría para completar la pregunta? Primero el sujeto. La A. Ah, no. Primero el verbo to be. Para unir la palabra. Primero el verbo to be, el sujeto y luego el complemento. Alfabeto, complemento. Primero utilizamos, ¿verdad? El verbo to be. Después utilizamos lo que es el sujeto. Subject. Ah, ok, perfect. Y luego de último el complement, ¿verdad? Ok, very nice. Como por ejemplo, hagamos una pregunta. Is he a teacher? Is he a teacher? Muy bien. Are we Salvadorians? Are we Salvadorians? Muy bien. ¿Qué más? Are we friends? Are we friends? Are we students? Yes. Is he a part? Is he? A part. Is he a church? Ajá, si está en la iglesia, ¿verdad? ¿Esa era la pregunta? ¿Is he at church? No. It is a park. The park. The park. Fíjense que la escucho, no sé si soy yo, la escucho un poquito. Está en el parque. Is he at the park? ¿Verdad, Jonathan? Sí. Ah, ok. Sí, muy bien, excelente. Is he at the park? Muy bien. Ok, ¿qué otra? Are they my brothers? Muy bien. ¿Cuál decía usted, Yanni? Are you in the office? Are you in the office? Muy bien, excelente, excelente. Ok. Entonces, hemos aprendido a utilizar lo que son las preguntas, ¿verdad? De sí y no, ¿verdad? Nos fuimos a hacer preguntas de sí y no. Ok, very nice, perfect. Ahora, vimos de último lo que era el alfabet. ¿Se recuerdan? Yes. Ok, ¿verdad? Entonces vimos lo que era el alfabet. ¿Se logra ver la pantalla? Sí. Yes. Ok. Y dijimos que con el alfabet nosotros utilizábamos para, por ejemplo, poder deletrear mi nombre, para poder confirmar si una información es correcta, yo utilizaba el alfabet, ¿verdad? Ok. ¿Cómo dijimos que se pronunciaba la primera? A. Muy bien. B, perdón. Okay, F, ¿verdad? F. Okay. G. H. Muy bien. I, J, K, L, M, O, P, Q, R, 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 R,
S. T. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, dijimos que esto me servía para poder utilizar lo que era la información, confirmarla, ¿verdad? Si, por ejemplo, me daban un nombre y quizás yo tenía dudas de cómo se escribe o cómo en realidad tenía que escribirlo, utilizábamos el alfabet, ¿right? Entonces, nosotros tenemos que aprendernos a pronunciar correctamente este alfabeto. Bien, vamos a hacer una pequeña práctica ahorita. Nos vamos a ir a practicar entre ustedes, ¿verdad? Y van a escoger 5 nombres, ¿verdad? Si ustedes quieren escoger 5 nombres que no sean muy cortos ni muy largos, sino de un tamaño mediano, ¿verdad? O si tienen algún nombre ustedes que sea un poco común, también agreguémoslo, ¿verdad? 5 nombres y los van a practicar entre ustedes, deletreados, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo con Juan, un ejemplo, ¿verdad? Voy a trabajar con Juan. Juan va a escoger sus 5 nombres, ¿ok? No me los va a decir a mí, no. Él simplemente los va a escoger. Yo voy a escoger mis 5 nombres. Cuando ya los tenga, nos lo vamos a intercambiar utilizando el alfabeto. Por ejemplo, voy a decir, ok, Juan, voy con el primero. Se lo voy a ir deletreando uno por uno, letra por letra, ¿verdad? Entonces yo empiezo G-A-T-O-S y así, ¿verdad? Etcétera. Entonces, al final, lo que va a suceder es que cuando yo haya terminado de deletrearle la última letra, Juan me va a decir cómo lo tenía escrito. O si no, aquí por el chat, porque como tenemos el chat acá en la plataforma, ¿verdad? Juan me va a escribir el nombre que él escuchó por las letras que yo le dicté, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, ok, Juan, sí, lo escribió bien. O le voy a decir, mire, aquí me escribió una letra que no era, ¿verdad? Porque era esta otra y usted envía correctamente. Y vamos a analizar si fue tal vez que yo pronuncié mal la letra del alfabeto o fue Juan que no logró escuchar bien lo que yo le estuve mencionando, ¿verdad? No sé si estoy claro con la indicación. Sí. Yes, teacher. Ok, muy bien. Ahorita los agrego entonces. Hello, good evening. Good evening. Ok, ahorita se los envío para que ustedes puedan analizar acá, ¿verdad? La práctica, empezar la práctica. Ok, there we go. Participar en esta dinámica ahorita. Ok. Hagamos el intento, hagámoslo. Ok. Entonces, okay. Escogemos 5 nombres. Yes. Cada uno. Correcto. Ok. Vaya. Yo ya tengo los míos.
¿Quién empieza? Tú. Ahí vea usted, yo lo puedo, yo se lo puedo decir ahorita. Ok. ¿Usted? W-E-N-D-Y. Doble, solo escuché W-E-N-D-Y. Android, apenas sé qué. Ajá, ¿y la contra? Manuel. Okay. No. W-E-N-D-Y. Traje con J, vea. W. W-E-N-D-Y. Ya. Yeah. No. No. W-E-N-D-Y. Fracasamos. Okay, okay. Okay, si quiere, si ya puede pronunciar todo el abecedario o le cuesta entender, porque si le cuesta entender cómo se pronuncia alguna palabra, le puedo ayudar, alguna letra, perdón. No, lo que pasa es que se escuchaba de fondo el compañero Manuel, por eso me costaba entender. Ok, repito. Perdón, ya puse, lo que pasa es que voy camino a casa, voy aquí, todavía no he llegado a la casa, entonces... La señal está bien inestable, pero les decía que no iba a poder participar ahorita. Ok. Pero denle un CD, yo le explico luego. Okay. Ok. 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 Repeat. W-E-D W E down E Y W E N D Y. Ay. Ay, sí. Sí. ¿Y? Ey. 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 Él. Él. Ey. Ey. Oh. Ahí es lo mismo. Oh. Va la otra. Ajá. Hey. Hey. You. Hey. M. No sé si escuché mal. Hey, you. No. J. Ah, perdón. Ajá. U A N. Ajá. La otra. J O. ¿Cómo te quedó? Espérame. ¿Te lo repito o cómo? Sí.
Vaya. F R A N T I S T O. Sabrina, no, ¿verdad? No, la primera es F. S. F, F. Ah, F. Oh, eso que se te había dicho. Francisca. F. La última es O. Francisco, entonces. Correcto, ese. Vale, dale entonces. Que está lento el Inter. Bueno, me falta uno. Uno me falta. Ajá. Va el último. L. U. I. S. A. Son todas. I, L, B, E, T, H. Ajá. Luego, A, Z, U, Z, V. Hola, teacher. Es que tuvo un inconveniente y se tuvo que levantar. Ah, ok. Muy bien. Excelente. Pero sí estamos practicando. Ah, ok. Perfect, perfect. Sí. ¿Sí? Oh. Ay, ¿qué me dijo? Ay, oh. Ey. Oh. Oh. ¿Sí? Es solamente. Hola. Era A, A, B, B, C, la C, C, D, D, E, I, F, F, G, G, H, H, E, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N. En la O ya me quedó duda. Oh. 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 Pues sí, O, la tengo bien. La P, B, la Q, Q, la R, R, S, S, T, T, U, U, la B, la V, B, la W, W, y la X, E, la J, J, y la Z, Z. Okay. Ok, solo en la... No. Está bien, solo en la K es K. K, ¿verdad? K, ajá. K, ok. Ok. ¿Y la X? Ah, esa es fácil, X. ¿Verdad que sí? Ah, pues sí. Ok. X. Ajá, okay. Por eso les dije aquel día, esa rápido van a caerle. Ok. 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 No sé cuáles repasamos, compañero, ahora. Oh, tengo la duda en la, vamos a ver, bueno, la H, ¿cuál dijo que era? H, Y. Vamos bien, ahora vamos con el siguiente. K. Ah, ya. Y. Okay.
be. Be o be. 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 Okay. I. And. Okay. Kimber. No. Okay. Jay. Jay. Say hi, say yeah. Jay. I B E R. Or repeat, please. Okay. Repeat, please. Vamos con Kay. Uh-huh. B. Okay. Vamos bien en ese momento, sí. I. Yes. M. I. Okay. J-I-B-K. K-I-B. K-I-B. I. N. Cinco nombres. Sí. Y cinco nombres y los okay. Tratamos de deletrear a los demás. Y el otro escucha y escribe, tratando de descifrarlo. Y después lo retroalimenta para ver si lo escribió bien, oyó y escribió bien. ¿Cinco nombres o palabras? ¿O... Nombres, nombres. Ah, Paul. Nombre de Paul, persona. María. Ah, hay que deletrearlo. Hay que deletrear, hay que escribirlo y deletreárselo al otro. El otro lo escribe y lo perfecto. Retroalimenta, a ver. Ah. Practiquemos. Entonces, practiquemos de usted. Ajá, yo voy a buscar la F. Vale, démosle. Hey. Hey. B. B. C. C. D. 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 E. F. G. D. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. Q. R. R. S. S. T. U. U. B. B. W. W. X. Y. Y. Z. 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 Es así, me queda a mí. Ajá. Oh, ok, solo en la V. Es que es Z, ¿verdad? Ay, justamente estábamos diciendo Z, nos queda, nos confunde ajá. Con la otra, Z. Ajá, correcto. Nosotros en español la otra la conocemos como B de burro y a esta B de vaca, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, pero en inglés es la que es B de burro para nosotros es B. B. B, ¿verdad? Como que he golpeado. B. 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 Ajá. Y la V es Z. B, 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 ¿cómo que se llama así? B, 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 B. Ajá, no, no es B, sino B, 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 B. Ajá. Okay. B, B. Ya, otra vez. Démosle otra. Hola, hola. Ay. Hello, teacher. Bien. Nosotros ya terminamos, ¿verdad? Ya hicimos cinco palabras y también practicamos un par de palabras más, ¿verdad? Ok, excelente, excelente. Uh-huh. Ahorita estamos prácticamente platicando del curso, hablando mal del teacher. Por eso me vine para acá, porque ahí me sí. Sintió así que aquí está. Aquí, mi,
mi intuición me mandó para ese grupo. Me dijo. Ese grupo. Ahí está hablando mal de mí. Ok, perfecto. Ya vamos a regresar a la sesión principal. Ok. Ok. Pues sí, así que bueno, yo por eso me metí del básico, ¿verdad? Porque realmente estoy prácticamente cero, ¿verdad? Lixia apagó la cámara porque estoy terminando de cenar, pero aquí estoy. Ok, no hay problema, no se preocupe, Isabel. Después la enciende entonces. Y buen provecho. Gracias. Ok, perfect. Creo que ahorita sí estamos bien con el alfabeto, ¿verdad? Lo dominamos clarito, clarito como el agua. Digamos que cuando, teacher, que cuando uno empieza a leerlo en orden, como que no cuesta mucho, pero cuando ya empieza a pronunciar así desordenado, donde uno, es como falta de costumbre, ¿verdad? Que uno se pierde. Estaba platicando con la compañera, con Amanda, que lo que quizás es un poco más difícil para mí, son las vocales, ¿verdad? Porque tenemos en la mente que por ejemplo, la I, y aquí se pronuncia EI, ¿verdad? La A, EI. Entonces, como que eso mentalmente lo confunde un poco a uno. Más que todas las vocales, es donde yo me quedo, a veces me detengo, pero sí, es de práctica. Yes. Ok, esa es una de las cosas del alfabeto, ¿verdad? Que cuando estamos en orden se nos hace fácil porque como que nos va guiando directamente a estar aquí, y ya sabemos más o menos cómo va, ¿verdad? Pero cuando ya nos toca saltear, ¿verdad? O sea, que llevamos una de las primeras, luego de las últimas del alfabeto, nos cuesta un poquito porque todavía no lo hemos practicado. Entonces, nuestro cerebro no está acostumbrado a pronunciar esas letras de manera individual. Y en las vocales, claro, es una de las dificultades porque la A se pronuncia EI, la I se pronuncia, la E se pronuncia I, perdón, la I se pronuncia I. Entonces, como que digamos, E-I-I, ¿verdad? O-U. Entonces, las vocales se pronuncian totalmente diferente. Nosotros, como todavía estamos empezando con el inglés, nos confundimos un poquito con las vocales nuestras, con las vocales del alfabeto, ¿verdad? Entonces, pero es por lo mismo, por lo que estamos queriendo dominar dos idiomas. Entonces, eso va a ser una de las partes. Y es normal, en todo curso básico es normal que nosotros tendamos a confundir, ¿verdad? O a mezclar algunas veces el español con el inglés. Eso no se preocupe. Poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Cuando vayamos por el nivel 5, ustedes me van a decir, sí, teacher, fíjense que hoy ya lo que antes era problema para mí ya no, ¿verdad? Más allá en ese nivel 5, otra cosa va a ser lo que le va a generar problemas. ¿Por qué? Porque ya es algo más con lo que se tiene que acostumbrar. O cada nivel que llevemos siempre va a tener algo en lo que lo vamos a complicar y lo que veníamos complicándonos antes se nos va a venir haciendo fácil, ¿verdad? Es como una cadena, pero así vamos a ir poco a poco. ¿Ok? Perfect. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Carol. ¿Verdad? Ok. Vamos a escuchar un nombre de los que tiene. Nosotros escuchemos a Carol y vamos anotando a ver si el que ella anota es el correcto. Lo vamos a escribir en el chat, ¿ok? Ella nos lo va a ir dictando y nosotros lo vamos a escribir en el chat para ver si es el nombre que ella nos dictó, si está correcto, ¿ok? Y yo voy a evaluar si la pronunciación está correcta y yo le voy a decir, ¿verdad? Ok. Cuando usted quiera, Carol. K-R-I-A-L.
is C I A. Escríbanlo en el chat o que lo pronuncie una vez más. Que lo pronuncie una vez más. ¿Cómo? Una vez más. Ok. Empiezo. K R I S C I A. Ok. Sí, correcto. Cristian. La primera vez la escribí mal, la segunda ya. Cuando lleva SC, Cristian, SC, ese es correcto. Es sí. Es sí. Ajá. Yo la primera vez la escribí así, miren, ahorita se lo voy a enviar. La primera vez así lo escribí, Aricia. Ok, porque la yo K, también, ajá, Aricia, la primera vez la K sonó A. Ya la segunda vez ya lo escribió K. Muy bien, ok, excelente. Vamos ahora a escuchar a Idalia. Uno de los nombres que usted tiene se lo va a dictar a sus compañeros. Y aquí en el chat lo vamos a anotar a ver si lo escuchamos correctamente. ¿Ok? Ok. L I L I B E D H. ¿Lo repito? Yes. Ok. L I L I B E T H. Okay. Escriba su nombre, escribe el nombre, perdón, y dale a usted cómo lo tiene escrito. Escríbelo en el chat. Esta. ¿Ya lo envió? Ya lo envié. Déjenme ver dónde está, que no lo veo. Jacqueline, dice, no, ¿verdad? No. Este, me envió el mensaje a mí. Ah, que lo tiene privado. Okay. Lo siento. Ok. Yo lo escribí así, mire. Así lo escuché. No sé si solo yo lo habré escuchado. Era T-H, ¿verdad? Es correcto. T-H. T-H. Ok. Y usted lo dijo B-H. Ah, corazón. Ajá, ok, muy bien, excelente. Vamos al último. Vamos a ver si me ayuda Carlos con un nombre de los que usted tiene. Solo yo estoy de Carlos, ¿va? Sí, creo que solo usted está. Ok. Ah, no, si también está Carlos Carvajal. Ah, pues no. Carlos Emilio. ¿Verdad? Ok. Es Jay. U A M. Ese estaba fácil, ¿verdad? Usted dijo corto.
Ok. Y yo soy obediente, digo usted. Ok, excelente. Muy bien, excelente. Perfect. Ok, creo que en cuanto al alfabeto estamos bastante claritos, ¿verdad? No hay mucho donde perdernos. Tal vez simplemente lo que necesitamos es ponerlo un poquito más en práctica para que se nos vaya acostumbrando nuestra mente a utilizarlo, que es lo que nosotros en realidad necesitamos. Más práctica, sí, exacto. Deletreando. Ok, perfect. Ahora vamos a pasar a otro tema que es bien importante también para nuestro proceso de aprendizaje en cuanto al inglés. Solo que me confirman si logran ver la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. Yes. Yes. Ok. Sí. Vamos a trabajar ahorita con lo que nosotros le llamamos los possessive adjectives. Repeat. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Ok, y esto nosotros llamamos los adjetivos posesivos, ¿verdad? Los adjetivos posesivos. Ok, ¿para qué me sirven los adjetivos posesivos? Los adjetivos posesivos me sirven para hablar, ¿verdad? Pertenencia de alguien, de algo o de quiénes. Para decir a quién le pertenece algo o de quién es algo. Right? Possessive. Como la misma palabra lo dice, posesivo, ¿verdad? Possessive adjectives. Possessive adjectives. Ok, muy bien. Cuando decimos possessive adjectives, nosotros tenemos un adjetivo posesivo para cada sujeto, para hacer referencia a qué se menciona. ¿Ok? Muy bien. Tenemos este cuadro acá. Miren, este es el sujeto, ¿verdad? Todos estos que están a este lado, I, you, he, she, it, we, they, dijimos que se llamaban. Ajá. ¿Cómo dijimos que subject. Subject, ¿verdad? Muy bien. Sin miedo. Estos se llamaban subjects, ¿verdad? Subject. Ok. Cada subject tiene un posesivo que le hace referencia, ¿verdad? Y el que está a la par es el posesivo. Tenemos todos los que están a este lado son adjetivos posesivos, ¿verdad? Adjetivos posesivos. Y se pronuncian de esta manera. Vamos a ver, repitan después de mí. My. 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 Your. 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 Miren, tiene una R, ¿verdad? El sujeto es you. Y el posesivo simplemente le damos una R y dice your. Your. Okay. Yo tengo que tener cuidado a la hora de la escritura, ¿verdad? Saber cuál es el que tengo que escribir. Luego tenemos el he, que es el sujeto, y su posesivo que es his. 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 His, como con J. Como con J, sí. His. His. Ok. Luego tenemos el sujeto she con su posesivo her. 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 Ok. Entonces, con ese posesivo. Ok, perdón, se me apagó el micrófono. Ok. Her, ¿verdad? Con ese her, estamos hablando
el que le pertenece a she, ¿verdad? El posesivo. Ok, luego tenemos este, miren. It's. It's. Ok. Luego tenemos el sujeto we y el posesivo our. Our. Ok. Luego tenemos el they, que es el sujeto, y el posesivo their. Their. Ok, very nice. Entonces, este significa me, ¿verdad? Me. Por ejemplo, si yo digo my house, mi casa. My car, mi carro, ¿verdad? My cell phone, mi teléfono, ¿verdad? Me. O sea, algo que pertenece a mí, ¿verdad? Ah, pero ¿cómo puedo hacer una oración con este sujeto? Yo puedo decir, it is my cell phone. It is my cell phone. ¿Verdad? Es como que yo diga, ese es. Ajá. Mi teléfono. Celular. Mi teléfono, ¿verdad? Ese es mi teléfono. It is my cell phone. ¿Por qué el it? Porque el it se refiere a un objeto, ¿verdad? Objeto o animal. Un objeto animal. Entonces, como acá estamos hablando de un objeto, ¿verdad? Y singular, por eso utilizo is. Ahora, lo que les quiero explicar es que no necesariamente el my tiene que utilizarse con I en una oración, sino que puede ir con cualquiera de los sujetos, siempre y cuando lo que yo esté refiriéndose, que de lo que estoy hablando es me, ¿verdad? Entonces, it is my cell phone. ¿Verdad? It is my cell phone. ¿Qué otra puedo hacer con it is? Con, perdón, con my. ¿Verdad? Yo puedo decir my car is new, por ejemplo. Miren. Mi carro es nuevo. Nuevo, ¿verdad? My car is new. Muy bien. ¿Qué más puedo decir? They are my parents. Ah, muy bien. They are my parents. Estoy utilizando el sujeto they para hacer referencia a que ellos son mis padres, ¿verdad? Muy bien. They are my parents. Parents. Ok. ¿Qué otra puedo hacer? She is my mother. Muy bien. Excelente. ¿Qué otra? He is my boss. Muy bien. ¿Qué otra puedo hacer con my? They are my family, right? They are my family. Muy bien. ¿Qué otra puedo utilizar? Here is my cat. It is my cat. Muy bien. Entonces, yo puedo utilizar de muchas maneras, miren, el posesivo. ¿Ok? Entonces, este significa mi, ¿verdad? Mi carro es nuevo. Ellos son mis padres. Ella es mi mamá.
Él es mi jefe. Ellos son mi familia. Y ese es mi gato, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver. Repeat after me. My car is new. My car is new. My car is new. My car is new. They are my parents. They are my parents. My parents. She is my mother. She is my mother. He is my boss. He is my boss. They are my family. They are my family. It is my cat. It is my cat. Okay, very nice. ¿Hay alguna question hasta acá? ¿Y con el we o el our se puede relacionar my? ¿Alguna oración? Con el we. ¿Sí? Con el we, sí. Pero con el our, no, porque el our ya sería un posesivo. Entonces, no podríamos llevar dos posesivos en la misma oración. Pero con el we, sí. We are, por ejemplo, in my house. Nosotros estamos en mi casa, ¿verdad? O sea que los posesivos yo los puedo utilizar con todos los sujetos, ¿verdad? Siempre y cuando tenga lógica lo que yo quiero decir, ¿verdad? O sea, tengo que saber ubicarlos. Y también yo puedo utilizar algo plural con el adjetivo posesivo singular, ¿verdad? No importa, por ejemplo, my lo puedo utilizar con plural o singular, no es problema. A eso iba a preguntarle por my parents. Ok, parents. Sí, porque dice they are my parents. Ellos son, y ahí lo único que cambia es que no sería me, sino que mis. ¿Verdad? Ellos son mis padres. En inglés, my es igual me o mis. Sí, no correcto, diferencia. Correcto. En español es que nosotros decimos me o mis, ¿verdad? Pero en inglés no, my es para todo, plural o singular. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo se usa el mind, el mine, mind? Ah, muy bien. Ese mind son los pronombres posesivos. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Si lo utilizamos ahorita, nos vamos a confundir. Porque en este caso yo digo ahorita, por ejemplo, este es mi, ¿verdad? Y el que usted me menciona es mine. Este, ¿verdad? Sí. Y ese ya no significa mi, sino que significa mío. Y este va al final de la oración, pero este ya no es un adjetivo posesivo, sino que es un pronombre posesivo. Por ejemplo, si yo utilizo el adjetivo posesivo, si se mira, va el teléfono. Sí. Ok, sí, ok. Ok, si yo utilizo el adjetivo posesivo, digo... Ok, se borra por el fondo, pero aquí está el teléfono, en medio lo ven ustedes. Yo digo, this is my cell phone. Este es mi celular, ¿verdad? Con el mine. Con este mine. Con el que estamos viendo ahorita, con el posesivo. Ahora, con el que usted me dice, la oración sería diferente. This cell phone is mine. Y digo, este teléfono es mío. O sea, en una yo digo, este es mi teléfono. Y en la otra yo digo, el teléfono es mío. Right? Pero ahorita, perdón, no nos enfoquemos en ese, para que no nos vayamos a confundir. Primero dominemos los adjetivos y luego más adelante vamos a encontrar los pronombres posesivos. Pero queda esclarecida la duda, ¿verdad? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí,
No, ¿verdad? Clarito como el agua. Ok, muy bien. Ahora vamos con el siguiente posesivo. Your, repeat. Your. 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 Ok. Muy bien. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con your? Con your, lo que vamos a hacer es que tenemos que hablar sobre la posesión que le pertenece a usted, ¿verdad? O que te pertenece a ti, o que te pertenece a vos, así como nosotros lo traducimos, de las tres formas, ¿verdad? Ya sea a ti, a vos, ¿verdad? Entonces, o a usted, que son las formas como nosotros traducimos el your. Ok, ¿cómo podríamos hacer una? Es la misma estructura, el mismo orden, con la diferencia que ya el mensaje cambia, ¿verdad? It is your cell phone. Ah, muy bien. It is... Va, pero pongamos otro ejemplo, porque ese es el de arriba, ¿verdad? Yeah. It is my cell phone. Ok, pongamos otro para que nos dé más vocabulario. They are your shoes. There are... There, ¿sí? No, para... ¿Son tus zapatos? They are, sería. Ah, they are. Ajá, they are. Your shoes. Your shoes. They are your shoes. ¿Verdad? Y ahí dice, esos son... Tus zapatos. Tus zapatos, ¿verdad? Esos son tus zapatos. Your shoes. ¿Estamos claritos hasta ahí? Y ahí pudiera aplicar, teacher, también it is your shoes. Porque son cosas. ¿Cómo? O no. Pudiera aplicar también la opción de it is your shoes. O no. Que son artículos. Permítame, ahorita aquí le voy a escribir. Ok. Vamos a hacer más con your, ¿verdad? Me decía, it is your shoes. Shoes. Ok, ahora voy a explicar algo acá. Cuando utilizamos it is, estamos hablando de algo singular, ¿verdad? Ah, ok. Ok. Shoes está en plural porque son zapatos. Ahora, para yo utilizar it is, tengo que quitarle la S al final y que diga shoe. It is your shoe. Ese es tu zapato, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, Juan anda preguntando que dónde está su zapato porque solo uno encuentra, ¿verdad? Y el otro se le ha extraviado, ¿verdad? Entonces, de repente andan buscando y como el perrito que tenemos en la casa es algo travieso, entonces lo ayuda a dejar quizás allá por el patio, ¿verdad? Viene Idalia y ve el zapato y le dice, hey, Juan, it is your shoes. Ese es tu zapato, ¿verdad? Entonces, it is your shoe. No shoes, sino que shoe. ¿Verdad? En singular. Ok. Y en la otra dice, they are your shoes, porque le está diciendo... Esos son tus zapatos, ¿verdad? Ok. ¿Qué otra podemos hacer con Iris? Con your, perdón. She is your wife. She is your wife. Muy bien, ¿verdad? Ella es tu esposa, ¿verdad? Ella es su esposa. Cualquiera de las dos formas que lo quieran traducir. Ok, ¿qué otra? It is your red hat, perdón. Ok. Adelante. Bueno, it is your red hat. O it is your hat. It is your red hat, ¿verdad? Red hat. Ok, muy bien.
Juan tenía una, ¿verdad? Sí, fácil. Your sister is beautiful. Cuando le quiere caer a la hermana, al cuñado. No, le está diciendo en pocas palabras, ¿va? Your sister is beautiful. Perfect. Very nice. Muy bien. ¿Qué otra podemos hacer? She is your friend. She is your friend. Muy bien. She is your friend. Ok. ¿Qué otra podemos hacer? He is your uncle. Uncle, algo así. He is your uncle. Muy bien. He is your uncle. Perfect. ¿Qué otra? It is your taxi. It is your taxi, ¿verdad? Taxi me dijo, ¿verdad? Yes, taxi. Okay, perfect, very nice. Okay, ¿qué otra? I am your brother. Ah, muy bien. I am your brother. Muy bien. I am your brother. Perfect. Okay. ¿Qué otra? He is your husband. ¿Es esposo? He is your husband. Husband. Yes. He is your husband. Muy bien, ¿verdad? Él es tu esposo. O él es su esposo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. No. Clarito, clarito. Yes. Siempre se nos quedó con we. Uno pendiente. ¿Hola? Con we. Para eso creo. Sí, lo podemos hacer siempre. We are your family. Muy bien, we are your family. Muy bien, we are your family. ¿Qué más? We are your co-workers. We are your co-workers. Co-workers, ¿verdad? También podemos decir colleagues. Colleagues, ¿verdad? Cualquiera de las dos, pero vamos a ver para que no nos vaya. Ahí está. Perfect. ¿Qué más podemos utilizar acá? We are your expedition. We are your expedition. Okay, perfect. En co-workers también se podría utilizar el work partner o algo así. ¿O no? A partner, yes, partner. Solo partner o también el work partner. Solo partner puede utilizar. Cuando decimos partner, decimos compañero. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo digo he is my partner. Y aquí tengo que hablar. Ah, ese es mi compañero, ¿verdad? My partner. Ok, perfect. ¿Puedo borrar? Sí. Yes. Yes. Ok, perfect. Muy bien, vamos con la siguiente. He. ¿Verdad? Cuando decimos he, utilizamos el posesivo his. His, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo utilizamos? His wife is beautiful. Ahora. Mm-hmm.
His wife is beautiful, ¿verdad? His wife is beautiful. His wife is beautiful. Okay. Very nice. Una pregunta. Y ahí, ¿cómo se refiere a una esposa? Aplica his. Sí. Porque está diciendo. Mi esposa. No, su esposa. Su esposa, a su esposa. Ajá, pero este su está haciendo referencia su. Al que está hablando de él, ¿verdad? Así. O sea, okay. Como la esposa de él, ¿verdad? Entonces, his wife is beautiful. Su esposa perfecto. Es hermosa. Perfecto, perfecto. Ok, entonces el he, el she y el it, ¿verdad? En posesivos, el his, her, and its, que son los tres que le acompañan de posesivos, significan su. Nada más que el su con his hace referencia al su de él. El her hace referencia al su de ella. Y el it hace referencia al su de eso, ¿verdad? De ese objeto o de ese animal. Los tres significan su. Nada más que ustedes por escuchar la pronunciación o ver lo que está escrito, saben si se refiere a ella, a él o a eso. No sé si me explico. Este, quedó muy claro con esa asociación con el español. Quedó más que claro. Ok. Ok, muy bien. Muy bien, vamos con la siguiente. Con la de she. Her, ¿verdad? Cuando hablamos de ok, pero no hemos hecho los demás ejemplos con his, ¿verdad? Ok, ¿qué más podemos hacer con his? His house is big. His house is big. Ok, nos estamos refiriendo que la casa de él, ¿verdad? Es grande. Grande. Ok. His car is ready. His. ¿Cuál decía? Disculpe. Car. His car. Is pretty. Is pretty, ¿verdad? Este. Sí. Ok, sí. Muy bien. ¿Qué otra? It is his car. It is his car, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra? His computer is blue. His computer is blue. Okay. ¿Qué otra? His car is very nice. Aplica. His car is very nice. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra podemos hacer? Vamos a ver. His friend is very funny. His friend is very funny. His friend is very funny, ¿verdad? Su amigo, ¿verdad? Yes, yes, su amigo. Ok. Esta la pudiéramos hacer plural. Si acá le agregamos S
aquí diría sus amigos, tendríamos que quitarle el is y poner el are, ¿verdad? Si la quisiéramos hacer plural. Diría, sus amigos son muy divertidos. O sea, si las quisiéramos hacer plural, ¿verdad? Plural. Is it clear? Yes. Okay, si lo hacemos singular, pues sería is, ¿verdad? Y ahí no hay problema. Okay. Luego, ¿qué otra podemos hacer? Hagamos una última. His mother is happy. ¿Cómo? Happy, ajá. His mother is happy. His mother is happy. Muy bien. Su mamá está feliz. Feliz, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ok, creo que estamos bien con el uso del his, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con her. Hagamos una oración con her. Ajá. Her eyes, ojos, ¿verdad? Uh-huh. Are very pretty. Okay, pongámosle so. So. Pretty. Ajá. Her eyes are so pretty. Son muy bonitos, ¿verdad? So bonito. Pretty. Her eyes, y aquí tenemos la S para decir ojos, ¿verdad? Si quisiéramos decir un ojo, solo le quito la S y diría eye. ¿Verdad? Pero aquí decimos, sus ojos son bonitos, ¿verdad? Muy bonitos, pero estamos hablando de los ojos de ella, de ella. Ok, hagamos unas oraciones con her. Her pants are small. Her pants, pants. Are small. Are small. Sus tías son pequeñas. Yes. Ok, muy bien. Her husband is sick. Her husband is sick. Her husband is sick. Su esposo está enfermo, ¿verdad? Enfermo. Her husband, yeah. Okay, ¿qué otra? Her office is big. Her office is big. Okay. ¿Qué otra? Her dress is beautiful. Her dress is beautiful. Muy bien, excelente. ¿Qué otra? Her car is expensive. Her car is expensive. Tiene mucho dinero, ¿verdad? Caro. Ok, muy bien. ¿Qué otra? Ok. Her hair is long. Her hair is long. Is long. Ok, very nice. ¿Estamos claritos con el uso hasta ahí? Yes, ¿verdad? ¿Puedo borrar? Yes.
Okay, very nice. Perfect. Ahora vamos con la its. Hagamos una con its. Ajá. Se está refiriendo a un su de objeto o a un su de animal, ¿verdad? En singular. Hagamos una con its. Its pets are little. Its pets. Ajá. Are little. Are here. Así. Little, no pequeños, no sé cómo se dice. Ah, little. Okay. Its pets are little. Okay. Aquí estamos diciendo, ¿verdad? El su de animales, estamos hablando de sus mascotas, o sea que hay un animal que tiene mascotas, ¿verdad? Its pets are little. Así era más o menos como la queríamos formar. Porque recuérdense que este it. Ajá, de cosa, no tiene lógica. Ajá, correcto. Hace referencia hacia al su de un objeto, de un animal. Vaya, ¿cómo lo pudiéramos utilizar, por ejemplo? ¿Se logra ver el teléfono? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo puedo utilizar un ejemplo con it? Vaya, yo puedo decir, por ejemplo, it is my cell phone, ¿verdad? Este es mi teléfono. Y yo digo, its color is black. Its color is black. Su color es negro. Pero su color de quién? Del teléfono. Del teléfono. Entonces ahí sí lo puedo utilizar, miren. Its color is black. Its color is black. Okay, muy bien. ¿Qué otra pudiéramos hacer con its? Your house, it's very big. Ah, pero es que ahí sería, no sería posesivo. Mm-hmm. Porque ya llevamos el your. Entonces ahí estaríamos diciendo, su casa es, porque diríamos it is, pero como sujeto y verbo to be. Y en este caso el it es posesivo. Mm-hmm. Y si, me refiero, por ejemplo, a un perro, y estoy hablando del cachorro de este perro, por ejemplo, decir, it's puppies, it's puppy, en este caso sería plural, no porque sino que tenía que usar they, ¿verdad? Singular, ajá. Ajá, sería, it's puppy, it's cute, por ejemplo, su cachorro es lindo, cuando me refiero al cachorro de un perro. Yes, ¿cómo? Sí. Así, claro, ahí sí, porque estamos hablando del cachorro del perro, no el cachorro de una persona. No, correcto. Es que desde el momento que usted utilice its puppy is cute, desde ese momento usted está haciendo referencia que se refiere al cachorrito de este animal. ¿Verdad? Inmediatamente esto lo direcciona y le dice its puppy is cute. A la posesión del otro perrito, no a la posesión de una persona, para no confundir. Ajá, hace la posesión del cachorrito que tuvo la mamá de esos perritos, ¿verdad? Okay.
Entonces le está diciendo que el perrito de la mamá, que es it, es bello, ¿verdad? Es cute. Por ejemplo, ustedes, digamos que tienen un carro, ¿verdad? Para decir que el color de ese carro es rojo, por ejemplo, ¿cómo lo dirían? Is color car red? Its color is red. Red car. Ya solo con el it's. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando muchas veces utilicen el it's, ustedes ya han tenido una previa conversación sobre, ¿verdad?, lo que se está hablando. Entonces, cuando ustedes dicen it's color, ya sabemos que nos estamos refiriendo al carro que hemos estado hablando antes, ¿verdad? Si yo digo, this is my car, por ejemplo, este es mi carro, ¿verdad? Y yo digo, its color is red. Su color es rojo, pero ya sabemos que nos estamos refiriendo al color del carro. Ok. Digamos que yo tengo una mascota que le he comprado una pelotita, ¿verdad? Esa pelotita le pertenece a mi mascota. ¿Verdad? Entonces yo digo, its ball is dirty. Its ball is dirty. Su pelota está sucia, ¿verdad? Pero la pelota ¿de quién? El perrito o del... De la mascota, ya, ¿no? El gatito o la gatita, el perrito, lo que sea. Its ball is dirty. Entonces con el it nos direcciona a que le pertenece a un animal o a un objeto. No sé si me explico, si estamos claritos. Teacher, el it no aplica para lugares. ¿Cómo no? Ah, que yo he hecho una, por ejemplo, its park is green. Vaya, por ejemplo, digamos que estamos hablando de la ciudad de, pongámosle, San Miguel, un ejemplo. Estamos hablando de San Miguel. ¿Verdad? Hablamos que San Miguel es grande, que no sé qué. Y hablemos de su parque, ¿vale? Entonces usted ya no diría, para no decir San Miguel Park is clean, ya no necesita decir eso, sino que dice its park is clean. ¿Por qué utiliza its park? Porque usted antes estuvo hablando de San Miguel, entonces ya dice su parque es limpio. Entonces, este it se utiliza como así. Va, digamos que yo estoy hablando, por ejemplo, digamos que estoy con un amigo y le digo, fíjate que fui a Santa Ana, por ejemplo. ¿Va? Fíjate que fui a Santa Ana. Y en vez de decir, la catedral de Santa Ana es grande, yo digo, su catedral es grande. No sé si me explico. Yes. Este it lo vamos a utilizar para sujetos conocidos, entonces. Cuando yo ya tengo una referencia de que a quién se refiere el it, ¿verdad? Yo he tenido una plática previa, entonces yo ya sé a qué me refiero, porque si por ejemplo yo leo its color is black, yo digo su color es negro, sí, pero yo sé que le pertenece a un objeto o a un animal, pero no estoy seguro a qué en específico porque no tengo una práctica previa. Ahora, si yo he estado hablando de plumones, entonces yo sé que ese it le pertenece al plumón. Es como decir, en las cosas es como decir características de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de San Miguel, la realidad, ¿verdad? Su clima es caliente, ¿verdad? Its climate is hot, por ejemplo. Its weather is hot. Its weather is hot. ¿Cómo se dice weather? No se dice clima. Weather, climate, yes. Climate. Ah, ok. Weather. Weather. Ah, ok. Weather. Ah, sí. Se refiere como el... Su clima, ¿verdad? Está como el, su clima, como el, porque, como dicen, como estación del tiempo, ¿no? ¿Cómo le llaman aquí? Algo así. Yes, sí, yes, the weather.
the weather, el tiempo. También, también sirve como para el tiempo, decir el tiempo. El tiempo es caluroso, pero el tiempo de it's hot. De un estado de clima, digámoslo así. Ajá, ajá, yes, weather. Entonces sí, es, se ocupa como para características de objetos y de animales. En pocas palabras. O de animales, sí, correcto. Para acentuar, para describirlos, describirlos. Para escribirlos, sí, y también para hablarlo, ¿verdad? Cuando yo ya tengo una media referencia para, por ejemplo... Si yo no quiero decir que el parque de San Miguel es limpio, por ejemplo, the park of San Miguel is clean, como yo ya he hablado de San Miguel en la conversación, entonces yo solo digo, its park is clean. Entonces la otra persona que está hablando conmigo, rápido va a caer que estoy hablando del parque de San Miguel, ¿verdad? De su parque. Y en el caso que hablemos, por ejemplo, de una posesión, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, digamos, me preguntan, digamos, de Panamá, voy a poner solo un, como por una referencia. Yo quiero decir, su gente es pésima, por ejemplo, en su forma de ser. Ahí se ocupa el it's también. It's people. Porque estoy hablando del país, ¿verdad? It's terrible. It's people, ah, ok. Porque estoy hablando del país, ¿no? De la, sí, sí. Como una usted, característica... Una característica de la gente de ese país. Correcto, como digamos que usted con Henry, usted le estaba contando a Henry su experiencia que fue a Panamá, que estuvo bien bonito el lugar y todo, pero, ¿verdad? Que su gente es complicada, terrible. Entonces usted le dice, oh, Henry, Panama is beautiful, but its people is terrible. Okay. Y le dice, Panamá es bonito, pero su gente es terrible. Entonces este it's se refiere al su, pero de Panamá. No sé si me explico para el resto de la clase. ¿Estamos claritos? Yes, yes. Como el agüita. Ok, very nice. ¿Puedo borrar? Yes. Yes, teacher. Very nice. Uy, chica, ya nos queda poco tiempo. Qué rápido ha pasado esta clase. Ok, vamos con la... con la number... con hour. Vamos a hacer una con hour. Ya no me la agarro, la voy a hacer más pequeña. Uy, chica. Ok, vamos con hour. Hagamos una con hour. Our dog is big. Our dog is big. Big. Nuestro perro es grande, ¿verdad? Our dog is big. Our dog is big. Perfect. ¿Qué otra podemos utilizar con our? Our parents is old. Our parents is old. Old. Creo que es viejos. Yes, parents. ¿Pero estamos hablando en plural o singular? Plural. Entonces, ¿cuál es el verbo to be para los plurales? Our parents are old. Okay. Muy bien. Our parents are old. Very nice. ¿Qué otro? Car is nice. Or? Car is nice. Is nice, ¿verdad? No me puede faltar el verbo to be. Our car is nice, ¿verdad? Ok, ¿qué otra? Se podría aplicar our job is funny. Our job is funny. ¿Sí? Yes. Our job is funny. Muy bien, excelente. ¿Qué otra puedo utilizar? Our children are studios, o no como estudiosos.
Children are studios. Yes. Our children are studios. Okay. ¿Qué otra? Hagamos una última. Our car is cheap. Our car is cheap. Nuestro carro es barato, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Puedo borrar? Excelente. Y ahora vamos con la siguiente, there. ¿Verdad? Hagamos una con there. Ajá. Their country is small. Their country is small. Muy bien. Su país es pequeño. Pequeño, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo al país de ellos, ¿verdad? Their country is small. Ok. ¿Qué otra podemos hacer con their? Their teacher is intelligent. Their teacher is intelligent. Muy bien. Their teacher is intelligent. Se está refiriendo al maestro de ellos, ¿verdad? Their teacher is intelligent. Ok, ¿qué otra más podemos hacer con their? Ajá. Their foot is big. Their dog. Their foot. Is foot. Big. Foot. Sí. Foot. Ok. Big, muy bien. Sus pies, pero en este caso tiene que ser en plural, ¿verdad? Porque estamos hablando de el pie de ellos, ¿verdad? Entonces ya se convierten en varios, serían. Pero cuando me refiero a un solo. Lo que pasa es que tiene una anormalidad. Sería un solo pie, pero de una sola persona, pero estamos hablando de los de ellos. Ellos, sí, sí. Okay. Ajá, entonces tendría que ir en plural, ¿verdad? Ok. Ajá, entonces sería feet. Are big, me dijo, ¿verdad? Big, ajá. Sí. Porque yo puedo decir su pie es pequeño, pero si yo me refiero al de ella o al de él, ¿verdad? Al de él, ajá. Pero ya cuando me refiero a los pies de ellos, ya no puedo decir porque los pies, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ok, muy bien. ¿Qué otra? Their favorite ajá. Is meat. Their favorite qué? Food. Ah, muy bien. Favorite food is meat. Meat. Carne. Ajá. Ok, este término de carne en general. Pero si se quiere referir a carne de cerdo, carne de res, a, digamos, el beef, es para la carne de res, beef. Ok. Para decir pork, es la carne de cerdo. Pork. Cerdo. Ok. Ok. Y si decimos carne, meat, estamos refiriéndolo, ¿verdad? A la carne en general. Ok, no sé si hay alguna duda hasta acá. No. Ok, perfecto. Puedo borrar, ¿verdad? Miren que
Lo quería poner a practicar y ya casi vamos a terminar, pero me interesa explicarles esto bien así para que les quede más que claro, ¿verdad? Y así cuando nos vayamos a practicar, ustedes ya lleven bien la idea. Ok. Ahora, hasta ahorita hemos visto lo que son las oraciones afirmativas, ¿verdad? Ok. ¿Cómo puedo convertir esta oración número uno en pregunta? It is my cell phone. ¿Cómo? Is it my cell phone? Is it my cell phone? Cero. Is it my cell phone? Yes. Is it? Siempre no se pierde la estructura. Miren, primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. ¿Ya se fijaron, verdad? Sí. Ok. ¿Cómo convierto en pregunta la número dos? Are they your shoes? Are they your shoes? Are they your shoes? Y que no me debe faltar el question mark, ¿verdad? Are they your shoes? Perfect. ¿Cómo convierto en pregunta la número tres? Is his wife beautiful? Is his wife beautiful? Beautiful, beautiful. Is his wife beautiful? Perfect. ¿Cómo convierto en pregunta la número cuatro? Are here? Are here? Are here? Here. Is so pretty. Eyes. So pretty. It's cool. ¿Verdad? Are her eyes so pretty? Esta oración la hemos convertido en pregunta. Y lo único que hemos hecho es pasar el verbo to be al inicio, ¿verdad? Y luego el sujeto, después y al final el complemento. ¿Cómo hacemos la del it en pregunta? Is it color black? Is its color black? Is its color black? Muy bien. Very nice. ¿Cómo convertimos en pregunta la siguiente de abajo? Is our dog big? Is our dog big? Muy bien. La última, ¿cómo la convertimos en pregunta? Their country is small. ¿Cómo sería? Is their country small? Is their country small? Perfect, very nice. Okay, repeat after me. Is it my cell phone? Is it my cell phone? Okay, si la quiero hacer respuesta afirmativa sería yes. Y si fuera negativa, no. No.
myself. My cell phone. Creo que alguien está haciendo playback. Okay, yes, yes. Está. Afirmativa dijimos sería yes, it is my cell phone, ¿verdad? Cell phone. Y negativa sería no. No, it's not. It is not my cell phone. Not Muy my bien, phone. Excelente. Ok, la pregunta. Repeat after me. Are they your shoes? Are they your shoes? Are they your shoes? La respuesta sería afirmativa. Yes. 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 Your shoes. La negativa sería no. They are not your shoes. Muy bien. La siguiente. Is his wife beautiful? Is his wife beautiful? Yes. Is beautiful. Si fuera negativa, no. 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 His wife is not beautiful, ¿verdad? Okay, vamos con la siguiente. Are her eyes so pretty? Are her eyes so pretty? Are her eyes so pretty? Sería yes. Yes. Her eyes are so pretty. Okay, y negativo sería no. No, her not. Perfect. Vamos con la siguiente. Is its color black? Is its color black? Yes. Yes. Si fuera negativa. No. Its color is not black. Yes, its color is not black. Muy bien. Is our dog big? Is our dog big? Is our dog big? Is our dog big? Yes. Yes. Our dog is big. La negativa sería no. No. Muy bien. La siguiente. Is their country small? Is their country small? Okay. La respuesta afirmativa sería yes. Yes. Okay. O negativa sería no. No. Okay. Perfect. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. No. Todo está clarito. Yes. Tengo una, perdón, una pregunta. Uh-huh. En la segunda de they are your shoes, ese they es de ellos. They o son estos o esos. They are your shoes. Yes. Ellos son tus zapatos. Sería. Sí. Es que cuando nosotros utilizamos para un objeto en singular utilizamos it, ¿verdad? It. Cuando ya son más de uno, se convierten en they. Ah, ok. Ajá, por ejemplo, si yo tengo un teléfono, voy a seguir con el teléfono, ¿verdad? Tengo uno. Ok, en este caso es it, ¿verdad?
It is a cell phone. Diga, imaginémonos que esta mano aquí tiene otro teléfono. Veamos que son dos. Entonces ya no puedo decir it is a cell phone, sino que digo they are cell phones. Ellos son teléfono, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Thanks. They are my cell phone. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Para los, perdón, teacher, para los plurales en objetos, solo se le agrega la S. Correcto. Si queremos, ok. Se le agrega S, ¿verdad? Hay algunos a los que se les agrega ES y a otros IES, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de mañana. Adelante. De mañana, sí, de mañana para allá, pues, que lo empezamos a ver. Ahí vamos a ver porque es la misma regla que aplica para los verbos, esa misma aplica para los nombres en plurales. Ah, ok. Gracias. Ok, muy bien. Y para sentimientos, por ejemplo, feliz y felices. Ah, excelente. Con los adjetivos hay una peculiaridad, ¿verdad? Que los adjetivos se manejan de forma estándar todo, ¿verdad? Si yo digo I am happy, es lo mismo que yo diga they are happy. No le digo happy, ¿verdad? Sino que happy, porque es un adjetivo, feliz, ¿verdad? Yo estoy feliz, ellos están felices. Entonces, los adjetivos normalmente se mantienen así. Solamente en los nombres sí sufre la modificación, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué podríamos aplicar? They are hungry. They are hungry, sí. Ellos están hambrientos, ¿verdad? Uh-huh. No sería hungry, sino they are hungry. Ok, los adjetivos en plural no llevan ese. Sería no, entonces, ellos son plurales, ya tiene su estándar. Ellos se acomodan al sujeto con el que se está hablando, singular o plural. Ok. Ok, los nombres sí son los que sufren modificaciones, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿O todo está clarito, como el agua? Claro. Clarito como el chuco que me estoy tomando. Ey, no, hombre, no sea así, solo usted va. Ok. Muy bien. Entonces, esto ha sido el tema de los adjetivos posesivos. Lo hemos hecho de esta manera porque me interesa que nos quede clarito, ¿verdad? Porque esto de los posesivos es algo con lo que nos vamos a encontrar frecuentemente en todo lo que se refiere al uso del inglés. Siempre vamos a tener que hablar de la posesión, ya sea mía, ¿verdad? O de alguien más. Entonces yo tengo que tener lo que es el conocimiento necesario para saber cómo utilizar los adjetivos posesivos. Right? Mañana, porque no nos dio el tiempo, pero al final pues ha sido una clase bastante productiva, vamos a ver lo que se llama el possessive noun. Que este possessive noun sí es exclusivo para los nombres propios, donde lleva lo que es, ¿verdad? La posesión. Pero no les voy a explicar ahorita porque lo voy a dejar medios enchivolados y no, mejor mañana, ¿verdad? Lo importante es que creo que ahorita los adjetivos posesivos los hemos dominado a una buena cantidad, ¿verdad? ¿O hay alguna pregunta? No sé, necesito que me digan si estamos claritos. De mi parte sí he entendido y sacado varias dudas, de mi parte. Ok. ¿Alguien más? No nos quedemos con las dudas porque si no viene otro tema, va a decir, hubiera preguntado. A mí me quedó la duda en cómo usar el adjetivo posesivo en con ejemplo de we y they. Ok. Por ejemplo. Ajá. Perdón, en our es, ¿verdad? Our and their. Ajá, correcto. Uh-huh. Ok, vaya. Nos centramos en ejemplos de he, she, it, pero no casi no en the we, they.
Ok, muy bien. Cuando hablamos de we, ¿verdad? Nosotros hablamos de manera, voy a utilizar el backup. Para si nosotros utilizamos, por ejemplo, our, ¿verdad? Our, cuando nosotros decimos nuestro, ¿verdad? O nuestra. Por ejemplo, si yo digo, our class is, ¿verdad? Boring, un ejemplo. Nuestra clase es aburrida, ¿verdad? Estamos hablando de la clase que es nuestra. Yo puedo decir también, our job, parece que alguien dijo que era funny, ¿verdad? Creo que Pablo fue el que dijo que era funny. ¿Ok? Our job is, le vamos a poner acá, heavy. Nuestro trabajo es pesado. Ahora, yo puedo también hacerla plural. ¿Verdad? Digamos que nosotros somos inversionistas, ¿verdad? Tenemos negocios, todos los que estamos acá. Y esta es una reunión de negocios, un ejemplo. Entonces yo puedo decir, our business, ¿verdad? Businesses, porque estamos hablando en plural, are good. Nuestros negocios son buenos, ¿verdad? Y lo mismo aplica para their, ¿verdad? Yo puedo utilizar their de ese mismo estilo. Their class is boring, their job is heavy, their business are good. O sea que todo lo que yo necesito saber es si quiero hablar de la posesión nuestra, la posesión de ellos, la posesión mía, la posesión de él, la posesión de ella. No sé si hoy estamos más claritos, Carlos. Y en el caso que yo quisiera decir que los negocios de ellos son buenos, ah, pues aquí solo quita el our y le pone their. Ah, ok. Ah, ya. Yeah. Lo mismo con los otros. Le puede quitar our y simplemente le agrega their, mire. Ok. Oh, my God. Ok. Perfecto. Sí, hoy sí, ahí, ¿verdad? Hoy sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver acá. Al escuchar su nombre, ya saben, ¿verdad? Me dicen present. Ok, Carlos Emilio, a usted le toca quedarse conmigo hoy. Ok. Present. Ok, muy bien. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Grifredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Present. Ok. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok, Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok, Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok, Juan José García Vargas. Present. Ok, Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok, Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok, Luis Javier Castillo. Present. Ok, Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok, Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Ok, Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok, Nelson René Guevara Castro. Present. Ok, Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok, René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok, Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, Patricia Idalia Enríquez Calderón. Patricia Idalia Enríquez Calderón. No, ¿verdad?
Ok, Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok, perfect. Muy bien, muy bien, very nice. Ok, students. Nos vemos mañana entonces, siempre a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Mañana. Good night. Good night, students. Bye. See you tomorrow. Good night, see you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Okay, mister. Okay, teacher. Este espacio es para usted, por si hay algún tema en el que usted tiene alguna duda, pues acá le podemos aclarar, ¿verdad? O si hay alguna parte en la que usted sienta que necesita un poco más de refuerzo, pues de igual manera para lo mismo. Vaya, sí, de hecho, que esa era la pregunta que me hice de último, prácticamente, que me tomé. Les daré un poquito de los compañeros de tiempo, porque sí me cuesta, siento que me cuesta más el mezclar ya los ejemplos de cuando son plurales, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo ya tengo identificado que, porque siempre me ha costado un poco identificar eso, cuando era el verbo to be, cuando era el subject y cuando es el complemento. Ajá. Entonces, aquí entiendo que los adjetivos posesivos sustituyen al sujeto. Así sería. No directamente. Lo que hace, en algunos casos, pueda que sí. ¿Verdad? En algunos casos no. Pero lo que sí nos sirve es que el posesivo nos indica hacia quién pertenece a algo o sobre la pertenencia de quién estamos hablando. Ok. Ajá. Porque yo puedo, por ejemplo, utilizar un sujeto. Mire, por ejemplo, decir, she is my girlfriend. She is my girlfriend. Girlfriend es novia. Novia, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, acá, mire. Le aparece la pizarrón, ¿verdad? Ahorita, sí, ya. Ok, yo puedo decir, por ejemplo, she is my girlfriend. Ella es mi novia, ¿verdad? O puedo también decir, she is his girlfriend. Ella es su novia, ¿verdad? Pero aquí obviamente sabemos que estamos hablando de su, de él. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, lo que yo debo saber es de quién es que quiero hablar que le pertenece a algo, ¿verdad? Para utilizar el adjetivo posesivo. Eso es lo que yo tengo que saber. Y los adjetivos se pueden utilizar con o información plural o información singular, porque no afecta. Lo que sí debo saber es el verbo to be que tengo que utilizar, o si va en plural, va en plural el verbo to be. Si va en plural, en singular, va en singular el verbo to be. Pero el adjetivo posesivo no cambia. Okay. Creo que estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Ok, perfecto. Cualquier cosa ya sabe que estamos a la orden siempre. Va. Gracias, teacher. Ok, good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.